¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Hoy con un programa especial, ya les contaremos de qué se trata, porque antes saludamos a nuestros amigos de Cinemark. Cinemark, que es lo mejor en cine. Usted va a ir al cine, no lo piense dos veces, va a ir directamente a Cinemark. Si es de Viña, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, vaya a Cinemark Espacio Urbano o Cinemark Marina. Ahí hay 15 salas para que usted disfrute del mejor cine. 8 en el Espacio Urbano, 6 en Marina Arauco. Así que tiene una elección espectacular, con el mejor sonido, la mejor visión, más cómodos. Usted va a disfrutar el cine como se lo merece. Así que vaya a Cinemark y disfrute de toda la cartelera que tiene para este verano. Capé el calor allá en Cinemark. Y si es de la zona interior de Limache, Chiquillota, Calera, Yayay, Catemo, toda esa zona, vaya a Cinemark Open Plaza, que está en La Calera. Así que hay 4 salas para que usted disfrute del cine como solamente Cinemark se lo puede ofrecer. Hacemos un breve alto y ya comenzamos con nuestro programa en el día de hoy. Ya estamos de regreso y le contábamos al principio que tenemos un programa especial. Por lo tanto, la semana pasada les anunciamos que hoy hacíamos el sorteo. Por supuesto que está pendiente, lo vamos a postergar una semana por el programa que estamos haciendo en el día de hoy. Además, no nos va a acompañar Manuel ni Rodolfo esta semana, así que la próxima semana. Así que sigan enviando sus mensajes, sus mails, comunicándose por las redes sociales para que opten a 2 invitaciones para Cinemark. ¿Por qué es especial hoy día? Porque el sábado recién pasado culminó la 16ª versión del Festival de Cine Chileno de Quilpué. Y bueno, durante toda la semana hubo muchas proyecciones, largometrajes, cortometrajes, cine de animación, cine en progreso, de todo tipo de cine, para todos los gustos y de todas las categorías, con jurados, un jurado para largometraje, jurado de prensa, jurado ciudadano, que eso es interesante de comentarlo más adelante, donde gente de Quilpué puede catalogar las películas como el jurado que estamos acostumbrados, y un jurado juvenil que también está a partir de los talleres de algunos colegios de la zona. Así que mucho que ver, mucho que decir, y además estuvimos ahí en el Festival de Cine Chileno de Quilpué, y vamos a dedicarle el programa de hoy a ellos. Así que vamos a comenzar con su director artístico, Sebastián Cartagena, con quien comenzamos este programa especial. Bien, y aquí estamos con Sebastián Cartagena, quien es uno de los inspiradores desde sus comienzos del Festival de Cine Chileno en Quilpué, después en el Marga Marga, y ahora ya se ha extendido, y no solamente en esta época, sino que durante todo el año. Sebastián, bienvenido a nuestro programa una vez más. Muchas gracias, Víctor. Como tú dices, una vez más, un año más. Importante volver a estar con ustedes también, con todo el público que también va a venir al Festival este año. Sebastián, 16 años. Yo recuerdo esos tiempos en que estábamos metidos en un mall por ahí. Exacto. Una sala chiquitita, menos gente, y ahora hay una fila de personas tratando de entrar al cine, esperando. Cuéntanos esa evolución que ha tenido el festival. Es increíble, porque en verdad 16 años no pasan en vano, hemos podido crecer también en conjunto con toda la misma gente que ha participado todos estos años, desde estar en un mall, desde estar en un domo, ¿te acuerdas? En un teatro Velarde, todavía no restaurado, hoy día un teatro Juan Busto Ramírez, con todas las condiciones necesarias para poder proyectar las películas en las condiciones que se merecen. Y creo que también hay un crecimiento también, como tú dices, con el público, el hecho de que la gente hoy día no solamente venga a ver las películas, sino también se queda a los conversatorios, que participen como jurados, como moderadores, programando películas también. Habla de que el festival tiene ya una identidad propia, un sello propio, y eso creo que es súper importante. Sí, entonces yo era a lo inicio, cuando dos amigos, Alexis y tú, pensaron en hacer algo con cine, porque así partieron, recuerda, por tu barrio. Y después pensaron que podían hacer un festival, juntar un grupo de películas y llegar a esto que estamos ahora. ¿Cómo ves tú esa evolución? Creo que ahí hay un tema súper importante, digamos, de la perseverancia. En un momento se partió con un apoyo puntual, que eran las municipalidades de Quilpué y Alemana, y con el tiempo, por supuesto, logramos sumar
También los aportes y el apoyo del Ministerio de la Cultura, el hecho de que también fuera un festival financiado desde el noveno festival, tuvimos 8 años muy a pulso, pero creo que también nos permitió, digamos, tener el financiamiento del Ministerio, nos ha permitido hasta el día de hoy sostener un festival que se mantiene previamente con una escuela de espectadores durante agosto y diciembre, y después tener un festival en enero con todo lo que son las mejores películas del año. O sea, creo que hay un impulso importante, creo que, como tú dices, la perseverancia. Ahora, ahí eso es bien importante porque ustedes incluso estrenan películas que vienen para el resto del año. Así es, así es. Bueno, lo que es la competencia de Radiografía Nacional tiene hoy día 18 películas, cortometrajes y largometrajes, que en la mayoría de sus casos son todos preestrenos, son películas que todavía no se han exhibido en sala y se van a exhibir durante el año. Y por otro lado, este año se suma la competencia de animación con 9 cortometrajes más, por lo tanto ahí tenemos otras películas más totalmente novedosas para las personas. Y por último tenemos lo que es la cosecha del año, que son las películas que son, han sido estrenadas durante el año 2023, pero que también este año tenemos varios preestrenos, entre ellos Análogo, que va a ser un preestreno nacional, vamos a estar exhibiendo el día 24 de enero y en la película se estrena el 25, por lo tanto ahí ya hay varias películas, entre ellas por Análogo, El Puño del Cóndor, La Práctica, por ejemplo, bueno, y otras tantas como El Realismo Socialista, La Casa de la Betina Perú, Betina Perú y en fin, como que hay un desafío ahí grande también de posicionar esas películas y hacer de que las personas también acudan a ver estas películas en la sala. Sebastián, por último, ustedes tienen un plus con este festival que es homenajear a actores nacionales que tienen una larga trayectoria. Sí. Algunos muy reconocidos, otros que han pasado un poco más de silencio, pero ustedes lo han rescatado. Sí, sí, bueno, hoy día justamente en lo que es la ceremonia de inauguración tenemos el homenaje al destacado actor Hugo Medina, que también aparece en la película inaugural que es Penal Cordillera, y también tenemos un homenaje a Lucho Costa, que ha hecho una labor increíble en cuanto a lo que es la formación, al trabajo también durante dictadura, previo al exilio también. Entonces, como tú dices, hay reconocimiento a actores que son más reconocidos, como en este caso con Medina, vamos a tener el reconocimiento de una Paulina Urrutia en la clausura, pero también tenemos a estas personas más conocidas, como Lucho Costa, por ejemplo, pero también a Neko, por ejemplo, que fue parte del Cineforum, fallecido durante el año pasado también. Entonces, creo que hay un reconocimiento también a las personas que han sido parte importante de nuestra región. Bueno, Sebastián, te decíamos suerte en este festival. A ti, a todo el equipo, a toda la gente que está haciéndolo, que sigan creciendo, que ya no solamente sea 16 festival como este, sino que nos veamos en muchos otros festivales. Así es, bueno, y a invitar a todas las personas, o sea, que vengan al festival durante toda esta semana, hasta el 27 vamos a estar con películas en Quilpué, que es un lugar con Punto Ramírez, Pompeya, Villa Alemana, y totalmente gratuito, todas las entradas son completamente liberadas, no tenéis que ni siquiera que venir a buscar invitación. Así es. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, y estamos acá en nuestro programa con el homenajeado a este 16º Festival de Cine Chileno de Quilpué. Y bueno, usted no hay que presentarlo, usted lo ubica a todo el mundo y el cine es su vida, las tablas, el teatro y llegar a este momento. ¿Qué nos puede decir? Así es, pues. Bueno, primero que nada es muy agradable, muy... ¿Cómo dijera? Uno lo pone como contento que la gente quiera recordar, digamos, la trayectoria que uno ha tenido en el cine y en el teatro, fundamentalmente. Bueno, son hartas películas, son 38, son como 120 obras de teatro. ¿Y teleseries? Y además teleseries, ¿verdad? Pero para mí, mira, el problema es el siguiente, en el teatro y en el cine, para mí ha sido como un instrumento de comunicación con mucha gente. Y qué mejor que comunicarse con el arte a través de la imagen y a través de la comunicación inmediata con mucha gente al mismo tiempo. Pero no cualquier cosa. Para mí el 90% de las cosas artísticas en que he estado en toda mi vida, en más de 50 años ya, son cosas que me suceden a mí, cosas que me importan a mí.
detenido y torturado. Y que hablan del contexto sociopolítico que me tocó vivir a mí. Entonces, eso es lo más interesante de todo. En la elección que uno va haciendo de el qué hacer desde el punto de vista de la creación artística y comunicar las cosas que a mí me importan, es una maravilla, porque es un instrumento de comunicación artística, pero política también. Bueno, ¿qué nos puede decir de Penal Cordillera? ¿Qué le puedo decir? Que una vez más es una película que habla de lo que importa, habla de la historia, habla de la memoria. Es una película que nos presenta una situación de estos personajes, de estos monstruos de nuestra historia, para que la gente reflexione sobre por qué sucedió esto, cómo eran estos seres humanos. O sea, qué mejor. Yo creo que esa es una de las labores del cine hoy día. Y de los, hablar de nuestra historia para poder aprender. Y de los actores, de llevar esas historias. Por supuesto. Es una lo siento como una obligación, digamos. Un deber de los artistas que realmente le importa lo que está pasando en nuestro pueblo, el meterse en estos temas, porque mirando para atrás es que se puede construir para adelante. Así es. Luego, los proyectos futuros. Bueno, ahí estamos con un proyecto que también tiene que ver con esto, la memoria. Proyecto de cine. Bueno, yo sigo haciendo teatro. Estoy en este momento en una compañía que se llama La Dramática Nacional, con pura gente joven, y estamos haciendo Chiloé y los Cubiertos, una obra chilena. De larga data. De larga data. Bueno. Es una obra que habla de la situación de las mujeres en Chiloé y de la emigración de los hombres en busca de trabajo hacia la Argentina y hacia la Patagonia, y que las mujeres quedan solas en Chiloé. Y con la gran esperanza, date cuenta que esta obra fue escrita en los años 60, y ya en ese momento ya tenían la esperanza que les construyera el puente. Recién lo están construyendo hoy día, y malo. Pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Y le agradecemos esto, y que le vaya muy bien en sus próximos proyectos y con esta película. Muchas gracias, pues. A usted, pues. En nuestro programa 24 cuadros por segundo, por segunda vez en nuestra historia, llega hasta las pantallas de sus televisores Jorge Holguín, a quien muchos reconocen como el maestro del cine de terror nacional, con Ángel Negro, con Solos, con Caleuche, un montón de películas de sangre eterna, la primera película de vampiros chilena. Pero ahora está en un plano totalmente distinto, con una película que no tiene terror. Bueno, en el fondo podría ser el terror a lo que pueda pasar en un hogar donde hay solamente un par de adultos mayores, porque viene a estrenar Análogo. Jorge, bienvenido a 24 cuadros por segundo. Oh, feliz de volver después de tanto tiempo. Qué lindo ver esto, ver que se produce como un festival comunitario donde la gente viene a ver películas, viene a conversar de películas. Así que estamos ansiosos de presentar y conversar sobre la película. Bueno, cuéntanos de Análogos, una película que tiene que ver con, como tú mismo creo que lo dijiste, con la cuarta edad. Sí, tiene que ver con la cuarta edad. Es la historia de dos ancianos solitarios que se ven enfrentados a una situación donde viene un cometa, donde se provoca un caos social alrededor de ellos, pero ellos quedan aislados porque ellos no tienen un conocimiento tecnológico, son analfabetos digitales, por lo cual quedan totalmente aislados. Y ahí se produce esta historia, este drama, donde dos ancianos tienen que sobrevivir y se conectan con una joven inmigrante que se conmueve de ellos. Ellos también buscan un refugio y entre ellos tres tratan de sobrellevar esta tragedia que está ocurriendo alrededor de ellos. Ahora, esta película se aleja mucho de los cánones que nos tenías acostumbrados, o mal acostumbrados a lo mejor. ¿Qué nos puedes decir tú aquí? Sí, es distinta en algunos aspectos, porque está más centrado en el drama, es una película más íntima, más cerrada, pero sin embargo sí tiene algunos elementos
que me interesan a mí, que tiene un elemento de ciencia ficción. Es una película también que está pensada para el espectador. A mí me gusta ser espectador. Pero sin duda es una temática que abordé de una manera más íntima, quizá un poquito más honesta. Aquí también me inspiré también en la historia de mi abuelo, me inspiré también en casos reales que ocurrieron durante la pandemia con adultos mayores en situaciones trágicas. Entonces todo ese elemento de expresar una emoción con respecto a lo que pasa con los adultos mayores en Chile y en Latinoamérica en general, porque no solamente ocurre acá, pero en muchas partes, que tiene que ver con el abandono y la soledad. Ese yo creo que es el gran tema de la película. Jorge, cuéntanos cómo fue el proceso creativo, el proceso después de filmación, porque aquí es distinto trabajar una película con los cánones y los códigos normales que tú trabajas a trabajar en este tipo de historias. Sí, en realidad fue un proceso creativo muy lindo. En realidad el guión fue rápido porque nos llevó la pandemia. Entonces estaba obligado a estar encerrado, estar desconectado literalmente, con lo cual me focalicé mucho en trabajar, salió el guión rápido. Y patudamente, inmediatamente pensé en Jorge y Mónica como los actores. Yo quería que fueran ellos por lo que simbolizaban. Ellos fueron por muchos años conocidos como los Venegas por la serie, ¿no? Pero lo que me interesaba era hacer un juego, una analogía con respecto a quiénes eran ellos, qué representaban ellos para la audiencia chilena, que representaban a la clase media, ¿no? Un matrimonio de clase media, y ver cómo envejecieron con el tiempo y cómo se enfrentan estando solos, sin la familia, sin hijos, etc. Entonces, patuamente, sin preguntar, le escribí el guión. Y por suerte le mandé el guión, nos juntamos y aceptaron. Aceptaron hacer la película y te dije, wow. Y de ahí para adelante fue un proceso creativo muy lindo, que finalmente, bueno, ustedes van a ver acá en la película. Y creo que fue un resultado precioso. Ayer tuvimos el preestreno, la película ya ganó festivales en España, ganó festivales en Uruguay, así que estamos muy ansiosos de que el espectador chileno pueda ver la película. Ahora, tu vida como director está emocionando, pero igual ya estás pensando en el próximo proyecto. Alguna vez lo dijiste así, estabas tensionando y me dijiste, en ese tiempo contaste que venía Caleuche, que salió mucho tiempo después. ¿Qué es lo que hay en el futuro? Sí, estamos trabajando en la preproducción de una serie que ganamos el CNTV, el Consejo Nacional de Televisión. Es una coproducción con TVN, es una serie sobre la historia de los juicios que hicieron a los brujos en Chiloé. Vuelvo a Chiloé. Nos vamos a la recta provincia de Ruiz. La recta provincia. Vamos a tocar varios tópicos. Es una serie de corte fantástico, pero con elementos reales que están inspirados en los hechos reales que ocurrió a los juicios de la recta provincia en 1880. Así que es una serie preciosa que hemos trabajando muchos años. De aquí terminamos el estreno de las películas y nos ponemos al tiro a trabajar ya. Vamos a grabar a mediados de año y probablemente va a estar ya en las pantallas en 2025. Ahora, esta película Análogos ha concitado la atención de mucho público, por lo tanto las salas ya están interesadas, o sea, a diferencia de lo que ocurrió con otros estrenos nacionales. Espero, yo creo que es nuestro gran tema con el cine chileno. El cine chileno, estamos nominados al Oscar, hay nominación al Oscar, nos va bien en festivales internacionales, pero cuando llega acá, siempre el gran tema con la distribución. Entonces esperamos que la película sea vista en la pantalla grande porque estuvieron 22 años Jorge y Mónica en la televisión, ¿no? Entregando su trabajo y su cariño, su arte en una televisión. Acá hace un trabajo maravilloso, sería precioso verlo en la pantalla grande. O sea, ojalá que la gente vaya al cine y disfrute la película así porque fue concebida para las pantallas grandes. Bueno, quien lo sabe, vaya al cine, vaya a ver Análogos, una película que le va a encantar y, por supuesto, apoya el cine nacional. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros y, bueno, te deseamos mucha suerte con esta película. No, muchas gracias. El 25, en todo lo, este 25, o sea, mañana ya en todos los cines, una película que los va a emocionar y, obviamente, que va a tocar temas muy importantes con respecto a los adultos mayores. Muchas gracias, Jorge. Nosotros tenemos esta capacidad de que no que se cae todo y en dos segundos nos paramos de nuevo y por lo tanto tenemos muy poca memoria. Pero yo diría que es todo lo contrario.
Yo creo que nuestra memoria es mucho más profunda, está en nosotros. Y bueno, tú te das cuenta en cada una de las películas que logra este nivel de reconocimiento de valores, porque sin lugar a duda está reconociendo parte de nuestro pasado con una escritura absolutamente original y novedosa. Y eso es maravilloso, porque así es realmente la evolución del ser humano, y la evolución del ser humano, la máxima expresión, es el arte. Entonces, cuando uno hace un arte de esa calidad, es lo que genera, es lo que repercute. Yo creo que es un momento maravilloso, uno de los mejores momentos, porque además, claro, en el caso del cine tuvimos una época de oro del cine en el norte, ¿no es cierto? Pero era un cine muy industrial también, entre comillas. Ah, y este es un momento muy especial, es otra época en donde estamos lejos, entre comillas, lejísimos de lo que es la mega industria, y estamos en el centro de ella con producciones que son casi como artesanales. Entonces, digo, por la factura, casi la hechura a mano, ¿no es cierto?, de todas esas animaciones, local, la bestia, para hacer entrega de este importante reconocimiento. Bueno, la historia de un oso, ¿para qué decir esa historia tan profundamente chilena, ¿no?, con la Mujer Fantástica? Y además tan epocal, tan significativa en términos valóricos. Y claro, estar ahora con un documental, o sea, como muy extraño esa sensación de, ya, ahora sí que ya es como la historia de nosotros. Sí, yo creo que es un maravilloso momento, un momento de valoración, de significación. Un gran momento para la historia del cine chileno, de gente joven. También es como una vuelta, ¿no es cierto?, a los grandes creadores que tuvimos en un momento, que son los maestros, que fueron los profes, y son los alumnos hoy día quienes están tomando los galardones, o sea, recibiendo los galardones. Entonces es muy bello. Y claro, no ha habido necesidad de matar a nadie, ¿me entiendes? Porque claro, siempre se dice que el niño tiene que crecer matando al padre, padre y madre, pero en realidad aquí nadie ha tenido que morir para estar viviendo este momento tan, tan importante. Bien, y aquí en nuestro programa 24 cuadros por segundo estamos con uno de los grandes nombres de la escena de nuestro país. Lo conocimos en teatro, estábamos recién haciendo recuerdos de hace muchos años. Lo conocen ustedes mucho por su personaje, Los Venegas, hoy con Análogos, en la película de Jorge Olguín, don Jorge Gajardo, a quien saludamos. ¿Cómo le va, don Jorge? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muy amable. Bien contento. Ayer conocimos la película porque no la habíamos podido ver completa. Uno la hace, pero ellos después claro. Bien, oye, la película bien. Lo encontré que estaba muy, muy, muy humana, muy, muy nuestra. Es un aspecto distinto de como actor, ya no soy el chistoso que anda deseando por ahí, sino que el hombre que se la lleva, o sea, que vive la vida intensamente. Por eso es que Análogo quiere decir que estamos como hechos el uno para el otro. Sí. Pero así es toda la vida hasta morir. Pero, ¿qué opina usted de...? A ver, la temática grande de Análogos tiene que ver con un tema de, como lo dice Jorge Olguín, su director, cuarta edad, no tercera edad, y donde de repente, y le pasa a mucha gente, y nos pasa mucho, que cuando la tecnología nos hace una mala jugada en un momento, como que
no se sabe qué hacer, no se conoce el control remoto, no sabemos a quién llamar, no sabemos qué hacer. Sí, ¿cómo sí. es el tema que está en la película inserto? Sí, mira, yo entendí mucho el personaje. Soy bastante también retacado frente a todos estos avances. Me carga cuando la gente se sienta a comer y pone un teléfono y no conversa. Antes el Venegas era una cuestión tan linda que la gente se ponía a ver la cuestión y la conversaba, la disfrutaba. Pero ahora es que como cada uno pasa un santo. Hay una especie de individualismo que está captado por este teléfono que te agarra y que te... Y la gente realmente está más preocupada del teléfono que de la vida. Y ese es el problema, eso es lo que estamos enfrentando en la película, más o menos como una idea general, ¿no? Sí, eso es lo que hay que enfocarse en esta película. Pero hagamos un poquito de recuerdo. Dime. ¿Qué le parece que en el año 2024 uno ponga el televisor al mediodía y aparecen los Venegas? Porque eso es lo que está pasando, hay un canal que está... Sí, bueno, lo muestra, sí, sí. Sí, fuimos bien metidos en la gente nosotros. Supimos captar el momento y darles calor, aprender cosas nuevas, rearmar el país, ¿no? Porque habíamos estado viviendo situaciones difíciles. Entonces, que llegara un teléfono, por ejemplo, al barrio era un acontecimiento. Sí, y había que aprovecharlo económicamente, decía, claro. La vieja chica que vivía con uno, la Yoyita Martínez. Eso es lo que dice don Jorge, y bueno, y por eso tanta gente lo sigue, mucha gente esperándolo, lo volvieron a bajar, sí, por acá. Bueno, le queremos dar las gracias por haber estado con nosotros. Y no, bueno, ustedes. Siga por mucho tiempo más, pues. Oye, tengo 87, pero no le hago caso. Así es. Don Jorge, bueno, muchas gracias. A ti. Que esté encantado, muy bien. Encantado. Igualmente. Gracias. Bien, en nuestro programa 24 cuadros por segundo, ustedes la conocen, la han visto, ha estado en la casa de la mayoría de nosotros y saludamos a doña Mónica Carrasco. ¿Cómo le va? Bienvenida bien, a nuestro programa. Bueno, día de estreno, película que se ha esperado, usted también está en esta película, se está hablando ya antes de su estreno, como es Análogos. ¿Qué nos puede contar de ella? Mira, es una película que hicimos con mucho cariño y que... En lo particular siento que pude indagar en toda la problemática de lo que significa ser adulto mayor en el mundo en general y en particular aquí en Chile. El abandono, la soledad, la incomprensión, la idea de que el adulto mayor no puede dominar la tecnología y con eso queda aislado del mundo. Todo eso está metido en la película, y pero es una película también fundamentalmente de amor, de apoyo con la pareja. ¿Cómo fue el proceso de rodaje? ¿Cómo fue el trabajo? Haber una brecha generacional entre un director que es muy joven con ustedes, con nosotros, ya digamos, nuestra edad. Nosotros también, sí, pasa lo mismo. ¿Y cómo fue el trabajo? Mira, los tiempos y los ritmos son distintos. Exacto. Los personajes nuestros tienen más de 80 años. Entonces estamos en una... 84, 86 años, está más o menos en esa edad. Y claro, la película va en el ritmo de las personas que tienen esa edad. Y eso es muy bonito de parte del director, haber entendido el ritmo interno de estos personajes y haberlos acompañado en ese ritmo interno. Y nada, súper fácil. Trabajar con Jorge Olguín, con todo el equipo. Como si hubiéramos estado siempre juntos. Sí, pero Mónica, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pero no me digas señora. Bueno, Mónica. Sí, es que yo siempre he dicho... O Silvia, como quiera. Bueno, o Venega. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, que les vaya muy bien en este estreno. Sí, y ojalá que les guste la película, se hizo con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor. Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. We'll be right back.
Y bien, ya estamos de regreso con lo que es la cartelera de esta semana, las películas que se estrenaron este jueves en Cinemark, por supuesto, para que usted vaya al cine, disfrute del cine. Le habíamos contado y lo dijimos al principio que el sorteo lo hacíamos esta semana. Debido al programa especial que hicimos con Fesich, el sorteo se traslada para la próxima semana. Así que no se preocupe, las entradas van a estar y usted va a poder disfrutar de lo que desee. También la próxima semana les contamos sobre las competencias de Fesich. No hemos terminado. Esta es la primera parte. La próxima semana entregamos quiénes son los ganadores también de aquellos de aquel festival. Bueno, ¿qué se estrenó esta semana? Hay hartos estrenos. Hay estrenos importantes, estrenos que eran esperados. Hay algunos que de terror para la gente que le gusta el terror. Partamos por el terror. Sleep, el mal no duerma. Ahí estamos viendo ya imagen de esta película coreana, ya les comentábamos hace algunos programas que mucho cine coreano está llegando a nuestro país. La dirección corresponde a Jason Yu y trata de, obviamente, un tema que podría ser recurrente en algunos casos, pero no tanto. Aquí es un matrimonio, ¿ya? Cuya esposa está embarazada y de pronto comienza a preocuparse porque su esposo tiene unos hábitos de sueño bastante complicados. De repente como que cambió la forma de dormir de él y comienza poco a poco como un sueño ligero en el que había, de pronto se intensifica, de repente comenzaba a hablar, ¿cierto? Y después comienza a hablar en forma grotesca. Bueno, por lo tanto, ella le comenta a su esposo y ambos consultan a una clínica de sueño. No tienen ningún resultado, a pesar de que le decían que iba a salir todo bien, y a medida que aumentan el comportamiento de pesadilla de su esposo, están ya como muy desesperados, no hayan qué hacer porque la cosa como que se viene mal, y buscan ayuda en un chamán que las recomienda. Así que ahí está esta película, que es entretenida, se la recomiendo, entretenida, si le gusta el terror con mayor razón, y cae dentro de los cánones de una muy buena película. O sea, independiente que sea terror, porque de repente dicen, no, si el terror, no. Esta es una película muy buena, estuvo en la semana de la crítica de Cannes, también estuvo con el premio del Blue Dragon Film Awards allá en Corea del Sur, mejor actriz, también obtuvo el festival Sitges, nominada a mejor película. O sea, se las recomiendo. Si lo de ustedes es el terror, esta película tienen que verla. Si no le gusta el terror y quiere adentrarse en él, vaya a ver esta porque les va, no les digo que la va a encantar, pero les va a gustar esta película coreana que está en cartelera, que se llama Sleep, el mal no duerme. ¿Qué más hay en cartelera en Cinemark esta semana? Argyle, agente secreto. Esto está en la línea de Kingsman, ¿cierto? En esta línea de los superagentes secretos, una película británica del director Matthew Vaughn. Ahí estamos viendo imágenes también de ella con Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, entre otros, en esta película de agentes secretos, ¿cierto? Bueno, ¿de qué trata? Bueno, las tramas de los libros comienzan a parecerse demasiado a las actividades de un siniestro sindicato clandestino. La introvertida autora de novelas de espías, Ellie Conway, y de sus gatos se ven inmersos en el verdadero mundo del espionaje, donde nada ni nadie es lo que parece ser. Y ahí está todo el kit de esta película de agentes, Argyle, agente secreto, con un reparto muy interesante que se los recomendamos también. Si quiere entretenerse, si quiere ver acción, aquí está Argyle entonces. La semana pasada ya le adelantamos con Manuel esta película que es muy, muy buena, imperdible, Anatomía de una caída, una película francesa de Justin Triet en la dirección, una película que de repente lo descoloca al espectador, pero cabe en la categoría, como le decíamos la semana pasada, de muy, muy buena. Es el cine negro, pero en francés. Es el cine policial francés, es el cine que no le da pausa, pero tampoco va a un ritmo vertiginoso. ¿De qué trata? Bueno, se trata de una escritora alemana llamada Sandra, que vive con su esposo Samuel y su hijo, que es invidente. Y Daniel está en el lugar francés con él cuando de repente fallece. No le vamos a contar cómo, que en los primeros segundos de la película se sabe rápidamente. En misteriosas circunstancias que sean investigadas, pero que no se puede determinar si se trata de un suicidio, de un asesinato u otra cosa.
de cómo se produjo la muerte. La principal sospechosa es Sandra, la esposa de este hombre, la escritora, y es arrestada y juzgada por asesinato. Y el proceso pone su tumultuosa relación y su ambigua personalidad en su punto de mira. Pero es una película extraordinaria, vayan a verla. No se van a arrepentir. Si les gusta la intriga y lo policial, esta película tienen que verla de todas maneras. Le hablábamos al principio del cine coreano y dijimos también la semana pasada y la antepasada que el cine coreano está entrando muy fuerte. Mucha producción coreana y esta es una película imperdible. Esta candidata al Oscar a mejor película se llama Vidas Pasadas, de la directora Celine Song. ¿Y de qué trata? Bueno, como ya lo comentábamos y lo adelantamos, se trata de esto que de repente uno en la vida deja ir, y cuando lo dejó ir y pasó el tiempo se dio cuenta que era lo que tenía que tomar, y por A, B o C no lo tomó. Entonces, esta es la historia de Nora y de Ji, que son dos amigos de infancia con una fuerte conexión, que se separan cuando la familia de Nora, que entonces tenía solamente 10 años, emigraba desde Corea del Sur a Canadá. Muchos, pero muchos años después, cuando Nora está estudiando teatro en Nueva York, ambos amigos se reencuentran en forma online. Bueno, ¿qué pasa? Van a pasar juntos una semana que los enfrentará al amor, al destino y a las elecciones que compusieron su vida o que las descompusieron. Muy buena película, ya la cantidad de premios que ha ganado La Habana, obviamente está nominada a Mejor Película y Mejor Guión Original en los Oscar 23. Tuvo 5 nominaciones en los Globos de Oro, 3 nominaciones en los BAFTA, también estuvo en la selección oficial de Berlín, el Festival de Sundance, sección Premier, en el cine independiente. O sea, como se da cuenta usted, ha estado en todos los grandes festivales de cine o grandes premiaciones de cine con resultados... No importa que no haya ganado el primer premio, pero está ahí. Y si usted la ve, se va a dar cuenta que lo que le contamos es la realidad, que es una muy buena película. Llega Chicas Pesadas, ya vimos hace mucho tiempo y en Navidad le mostrábamos una escena desopilante de esta película, de la primera parte. Ahora está las Chicas Pesadas 2024 con Anguille Rice, Renny Rapp, Bibi Wood, entre otros. Ahí estamos viendo imágenes ya. Dirigida por Samantha Jane y Arturo Pérez, que es la nueva estudiante Candy Heron, que es bienvenida a la cima de la cadena social por el elitista grupo de chicas populares llamado Las Plásticas, gobernado por un intrigante Regijin, que se hace llamar la abeja reina. Y bueno, ustedes ya deben adivinar lo que viene. La hostigan, la retan, no que la reten de palabras, sino que la retan a diferentes pruebas. Y esta chica es media decaída, ¿cierto? Retraída. Bueno, ahí ustedes van a ver. Esta es una película más para adolescentes. Puede que le guste, para encenderse un rato, puede que le encuentre que no le gusta. Pero, como digo, definitivamente el target de esta película es adolescentes, para que vayan al cine y disfruten de estas vacaciones. Les va a gustar sin lugar a dudas. Y van a recordar algún pasaje de su propio curso, de su propio colegio. Así que vayan a verla. No se van a arrepentir. Y así estamos con esta cartelera de esta semana en Cinemark, que ya concluyó. Ahí al cine está una cartelera muy muy interesante. Están llegando ya todas las películas de los Oscar de este año 2024. Dije 23 un ratito, así que tiene la posibilidad de ver todas estas y muchas más. Siguen en cartelera, obviamente, Pobres Criaturas, Análogo, no se la pierda, ya lo comentamos en el bloque anterior, la película de Jorge Olguín, muy buena. Jack sigue en La Caja Maldita, sigue en cartelera. O sea, por lo tanto, vaya al cine, disfrute del cine y vea cine en el cine. Hasta la próxima semana, que les vaya muy bien. Gracias.